Los humanos habitan en la Amazonia desde hace 11.000 años. Sin embargo, los últimos 5 siglos, la población indígena se ha reducido drásticamente, de varios millones a 150.000 personas. Tras un proceso de recuperación, hoy son alrededor de 1 millón, repartidos en 300 etnias o pueblos. La avaricia causó esa extinción. Comenzó con la extracción del caucho en el final del siglo XIX y comienzo del XX. Los indios fueron desplazados, explotados o masacrados. Esa avaricia continúa hoy. Depredada la madera o extraído el mineral, todo se quema para convertirlo en pastos que, agotados, dejan paso a los cultivos. Son 4 grandes exportaciones brasileñas: madera, minerales, carne y soja. El resultado es que aún hoy los indígenas se quedan sin tierra, sin futuro y no pocas veces sin vida. Vivís en un ambiente, ¿no? Bueno. No estamos en una ciudad, sino en un lugar de aire puro. Como hoy aquí está sintiendo aquel aire puro, ¿no? Sentimos el olor de las plantas, no ese olor a verdura y animales muertos. Ese olor a alcantarilla o a caucho quemado en el asfalto. Y mucho más de cheiro de combustible de carro, de pneu quemado en el asfalto. Me siento feliz de estar en este ambiente. Para nosotros, esta es nuestra ciudad y ambiente. Yo considero hoy aquí como aquí una ciudad para mí. Todos los derechos siendo atacados de todas las formas. Todos sus derechos están siendo atacados de todas las formas. Y no solo los de los pueblos de la selva, sino la propia selva, atacada y quemada. El indio no ve la tierra como un recurso económico, sino como una unidad con su vida. Se siente íntimamente ligado. Para el indígena está todo relacionado: naturaleza, persona, agua, selva. Nada sirve sin el otro. Todas las poblaciones indígenas están hoy amenazadas. Aquí en la región del Purús, en Lábrea, aún existen varios pueblos indígenas aislados, no contactados por la civilización. Todos corren riesgo de desaparecer del mapa por estos ataques. El 17 de febrero de 2021 falleció Aruka, el último varón del pueblo Yuma. Quedan sus 3 hijas, pero la extinción Yuma está certificada. Casadas con varones del pueblo Urueau Wauwau, sus descendientes jamás serán considerados Yuma. Llegaron a ser 15.000, pero en su tierra, en el municipio de Canutama, dentro de la prelatura de Lábrea, en el Amazonas brasileño, había castaña y goma. Eso los mató. Sufrieron varias cacerías hasta que en 1968 se organizó la definitiva. Murieron 60 y sobrevivieron 6, entre ellos Aruka, a quien la pandemia de COVID-19 se ha llevado 53 años después. La vida de Aruka resume la crueldad sufrida por los pueblos indígenas del Valle del Purús, afluente del Amazonas. Quedan una docena de tribus, unas 20.000 personas. La más numerosa, casi la mitad,
es la Puriná. Las menores son los Jimerimá, medio centenar, y los Suruajá, unos 200. En ambos casos viven aislados. De otras tribus que llegaron a ser inmersas, como los Cusiuará, no queda nadie. El proceso de extinción tuvo tres pasos. Primero llegaron las enfermedades traídas por los exploradores, como la gripe, tuberculosis, neumonía o sarampión. Diezmaron a los indígenas, sin protección natural contra ellas. En un segundo paso, los indios fueron usados casi como esclavos, y la depresión, el alcoholismo y la autodestrucción se cebaron con ellos. En el tercer paso, y hasta hace tan solo 50 años, los que se negaron a integrarse en ese sistema fueron masacrados con impunidad. Acusados de ladrones, vagos, crueles o caníbales, toda violencia contra ellos estaba justificada. Gracias a Dios, no está muy bien. Dicen que los indios son perezosos y no quieren trabajar, pero lo que realmente no hacemos es acabar con el bosque. Cuando el blanco entra, lo primero que hace sí es destruir el bosque. La Iglesia Católica y los misioneros agustinos recoletos, que llegaron a la región en 1925, siempre han atendido por igual a indígenas y caucheros. Todos sufrían la miseria, sin educación ni salud, sin ley ni presencia del gobierno, víctimas de un sistema violento y feudal. Los pocos dueños de todo estaban lejos, disfrutando de su riqueza injusta. No tenían que sobrevivir al infierno verde. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el caucho natural deja de ser rentable y miles de trabajadores son abandonados a su suerte. Tres generaciones después, sus descendientes son los pueblos ribereños, que viven de la agricultura y pesca de subsistencia y del extractivismo no industrial. Indígenas y ribereños, durante siglos enfrentados y con una historia compartida de violencia, explotación y sufrimiento, han aprendido a vivir juntos. La selva es el espacio natural protector de ambos, y sin la selva, todos están condenados al hambre. Para nosotros ha sido muy importante la demarcación de la tierra y la lucha de los misioneros por los derechos indígenas. En los tiempos antiguos, nuestra tierra era casi infinita. No teníamos un lugar concreto. Pasábamos de un lago a otro cuando las cosas se ponían difíciles y cuidábamos la tierra a nuestra manera tradicional. Con la demarcación, a veces nos sentimos como dentro de una sartén, saltando dentro, y si no cuidamos bien de esa tierra, acabamos fracasando. El enemigo, los grandes empresarios, quieren usar nuestra tierra y nuestra lucha es grande porque encima ya es un poco limitada. Cuando vamos fuera de nuestra demarcación, ya vamos casi como pisando huevos. En los años 70 del siglo XX, la iglesia se reinventó y desde entonces ofrece servicios pastorales diferenciados y profesionalizados. La pastoral indigenista y la pastoral de la tierra, para defender los derechos de la población de la selva y denunciar a quienes destruyen su hábitat y modo de vida, los explotan y los mantienen en la miseria mediante engaños e injusticias. Era más difícil porque no hay quien otro así. La vida era difícil porque no teníamos entonces los derechos que hoy tenemos. Fue difícil conseguirlos. Nadie nos trataba con respeto. Las religiosas y los frailes fueron un camino para nosotros. Nos mostraron cuáles eran nuestros derechos y cómo podíamos caminar. La Comisión de Pastoral de la Tierra es de gran importancia en las parroquias y municipios, tanto en la zona rural como urbana, porque es una pastoral diferenciada de carácter social, fundada por la Iglesia Católica, pero trabaja con todos los públicos, no se atiende solo al católico. Trabajamos para fortalecer el empoderamiento de todas las comunidades del Amazonas.
Quilombolas, ribereños, indígenas. Aliada de indígenas y ribereños, la Iglesia Católica ha sido puente de unión entre ellos. Ha promovido el asociacionismo, la demarcación de tierras indígenas y de reservas extractivistas que permiten la vida tradicional y el consumo sostenible. Ha denunciado a quienes rompen las reglas y ha exigido al poder público que cumpla con su obligación. De 1995 hasta 2000, ¿no? Desde 1995 hasta 2000, nuestra lucha fue especialmente difícil. Entonces se vivía más en la selva, con miedo por las frecuentes masacres y discriminaciones vividas. No salíamos mucho fuera por miedo a los no indios. Vivíamos casi como en guerra. El apoyo de las pastorales de la Iglesia Católica favoreció que pudiésemos aprender un camino para juntos hacer el trabajo. Que trouxe ensinou muitos meio caminho para a gente caminhar junto com eles. Desde el año 2000 ha cambiado mucho porque conseguimos el patrimonio de la tierra. Então o que a gente conseguiu? Conseguimos terra. De la escuela indígena. Conseguimos escola e ainda não tem. Y todo eso cambió. Bastante do jeito que a gente quer. Então a gente mudou. Em concreto, no decorrer de toda a pré-lazia, né, nós temos o que nós chamamos do sul de Lábrea. En el conjunto de la prelatura, la parte sur del Ábrea ha sufrido mucha deforestación. En Tapahuá y Canutama todavía no ha llegado. El municipio que está enfrentando más esa cuestión del desmatamiento. Lábrea sufre mucho. En Tapahuá, dentro de la reserva estatal, se abren caminos ilegales, aunque es una unidad de conservación. Ya se ha denunciado ante la Fiscalía por parte de la Pastoral de la Tierra, Pastoral Indigenista y Fundación Nacional del Indio. Fuimos, tomamos las coordenadas y fotografías. Comenzó no hace mucho, pero se está expandiendo a través de la carretera federal. Esa realidad de desforestación con grandes incendios aún no ha llegado a Tapahuá o Canutama, pero la prelatura ya siente todo eso en su piel en Lábrea. El significativo aumento de la población indígena de los últimos 40 años se ha dado por varias razones. Una de ellas ha sido la acción de la Iglesia Católica, de la Prelatura de Lábrea, con los misioneros recoletos primero y hoy desde el Consejo Indigenista Misionero, CIMI. Há muito tempo a pastoral indigenista foi criada na década de 80. Esta pastoral fue creada en la década de los 80 en la Prelatura de Lábrea, con apoyo de todo el clero. Y desde esa época, y desde entonces, junto con la población indígena, viene enfrentando todo tipo de retos. El CIMI llegó aquí con una propuesta de articular. El CIMI llegó con la propuesta de articular a las poblaciones indígenas, desbandadas y bajo la explotación de los terratenientes, sin ningún tipo de respeto ni derecho. Vivían sobre todo tipo de exploración. Sem os seus direitos respeitados. Hoje o CIMI vem hoje trazendo conhecimento para nós, vem trazendo a educação, né? Vem acompanhando a gente. El CIMI nos trajo educación, nos ayudó para tener aldeas más sostenibles. Agradecemos su apoyo. En la comunidad hay un caserón comunitario gracias al CIMI y a los religiosos. Tornou uma força para nós, também nós tornamos uma força para eles. Queremos mostrarles nuestra alegría porque han traído a nuestra aldea conocimiento, la palabra de Dios, nos han celebrado la misa, hemos hecho la novena. Consideramos a todos como una madre, padre, hermanos de corazón. Ellos han sido importantes para nosotros. Agradecemos mucho ese apoyo. Hasta nos emocionamos hablando. Esa ha sido nuestra lucha. Tras una gran lucha en la que participó la Iglesia Católica
y la solidaridad internacional, la Constitución brasileña de 1988 reconoció por vez primera la organización, costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y tierras indígenas. Con ello llegó la educación bilingüe o los agentes de salud propios. Entonces, en 1989 se creó el primer grupo de profesores indígenas. Es cuando conseguí la información para enseñar en la escuela y volver a mi aldea para enseñar a los niños y a los adultos que no sabían leer. Dicen que el profesor tiene que ser bueno, pero no es así. Lo más importante es el alumno. Muchos de ellos han sido entregados gracias a Dios y seguro que muchos de ellos ya ni se acuerdan de mí, pero yo me acuerdo siempre de ellos. Siempre espero que todos ellos adquieran muchos conocimientos y luego vuelvan a la aldea, porque contamos con ellos y con el conocimiento que pueden traer. Es importante que no olviden la comunidad, ni nuestra educación, ni nuestra cultura. Yo estudié en escuela no indígena. Me parece muy interesante que ellos aprendan su propia lengua. Mis padres ya no hablaban la lengua, en parte por la discriminación que sufrían y que no querían que nosotros sufriésemos. Hoy en día ya no es así. Ahora es importante ese apoyo de que, si alguno intenta discriminarnos por nuestra cultura o lengua, nos defiende la ley y debe acatarla. También agradezco a los religiosos y religiosas que siempre han estado con nosotros y nos ayudan a mantener nuestra cultura. Hoy en día él está ahí, ¿no? Con la gente. La educación, ella también ayudó bastante a gente en el conocimiento. La educación nos ha ayudado mucho para dialogar con el gobierno. Entre nosotros ya sabíamos cómo comunicarnos, pero el gobierno no conocía nuestra lengua, así que necesitábamos entender la suya. Ahí precisamos también entender la lengua. Lo mismo con la Constitución, que muchos ahora intentan atropellar. Nuestra educación busca el sustento colectivo del pueblo. En el mundo afuera el aprendizaje es muy egoísta. Yo soy el que sé, yo soy el que va a ganar todo eso. Nosotros, por el contrario, pensamos en comunidad. Vamos a pescar juntos, vamos a cazar juntos. Vamos a pescar juntos, vamos a cazar juntos. Pese a las mejoras, hay grandes amenazas externas e internas en el mundo indígena. Están los madereros y buscadores de oro, el narcotráfico, la pesca de arrastre, el tráfico de animales, los incendios y el proselitismo de algunas sectas. En el ámbito interno, los indígenas más jóvenes creen que su forma de vida es anacrónica y han renunciado al uso de su lengua y costumbres. Es preocupante porque nosotros a los indígenas no hemos podido dar esa atención más detallada, más pormenorizada, para que ellos valoren incluso su propia cultura. A vista de que era antigamente, las crianças hoy ni casi valoriza eso. A la vista de lo que había antes, nuestros hijos hoy casi no valoran su propia cultura. A veces los niños e incluso algunos de sus padres y madres piensan que lo indígena, hablar nuestra lengua, bailar nuestras danzas, son tonterías. Creen en el mundo moderno. El teléfono móvil es su preocupación. Todo lo que hemos conquistado con tanta sangre y muerte, que los religiosos nos apoyaron tanto para nuestro bienestar, parece que todo se va a olvidar, como si hubiese sido algo conquistado con facilidad. Pero no lo fue. Hubo mucha lucha. Muchos ni quieren saber ya de esa lucha y la pelea es grande para mantener nuestra cultura viva. Mudó mucho, mas las tecnologías están muy avanzadas. Ahora mismo, nuestro mayor miedo está en las nuevas tecnologías, que cambian completamente el pensamiento en las aldeas. En nuestra región hay muchas personas que conocen la lengua indígena, pero los jóvenes empiezan a separarse de su cultura por internet y la televisión. Intentan no diferenciarse de los no indígenas. Sabemos que tenemos el derecho a nuestra propia cultura y tenemos que defender eso y asegurar nuestra cultura entre los jóvenes indígenas. La Iglesia Católica ve en la cultura y tradición de los pueblos las semillas del Evangelio y como tales las respeta. Pero por su parte, las sectas fundamentalistas intentan una y otra vez irrumpir en las tierras de los no contactados porque dicen viven a merced del demonio. Para añadir tensión, el actual gobierno nombró presidente de la entidad pública
que debe proteger a los pueblos no contactados, a un miembro de una de estas sectas. También promueve la explotación económica como medio de mantener brasileña la Amazonia. Desde que ha llegado al poder, no ha habido ni un centímetro más de nuevas tierras indígenas o de reservas biológicas. Y eso no, es luta pela gente, siempre está acordando a gente. Cuando a gente quiere cochilar, llega. El CIMI nos ayuda a no quedarnos dormidos. Nos echan ese cubo de agua fría para avisarnos de que viene lluvia, un temporal. Ese temporal es ahora el gobierno que quiere acabar con nuestras demarcaciones y traer más agroindustria para acabar con todo. Es todo un sofoco. 80% de las tierras indígenas aquí en la región. El 80% de las tierras indígenas en la prelatura del Ábrea ya están demarcadas. La educación y la atención sanitaria diferenciadas indígenas están garantizadas, pero los desafíos continúan. En la Constitución brasileña de 1988 se garantizan todos los derechos de los pueblos indígenas, pero una cosa es lo que dice el documento y otra es la realidad, que es una verdadera lucha. Religiosos, religiosas y misioneros del CIMI, todos esos años hemos luchado, estamos orientando, articulando y capacitando a los líderes indígenas en sus comunidades para conquistar esos derechos. De conquistar esos derechos. No es suficiente que exista una educación o una sanidad indígena, si luego no tiene calidad. Incluso varias comunidades aún luchan para que sus tierras sean demarcadas. Para demarcación de sus tierras. Veamos algunas características de los pueblos originarios de la prelatura del Ábrea. Hay al menos un pueblo aislado y de nulo contacto, los Jimerimá. Son medio centenar. Hace 150 años se escondieron porque su contacto con los caucheros y con otras tribus fue muy violento. Tienen lejana relación con sus vecinos Yamamadí, con lenguas entendibles por ambas etnias. Estos dicen que los Jimerimá son sus parientes errantes, que no quieren aprovecharse de la tecnología. Los Yamamadí, alrededor de un millar, se han occidentalizado en la vestimenta, el corte de cabello, los nombres, el consumo de alimentos o las construcciones. Conservan su lengua y ninguna familia ha emigrado al medio urbano. Eran agricultores a los que el sarampión y las acometidas de los caucheros casi los extinguen. Entre 1940 y 1960 sufrieron expediciones de exterminio en el río Pauiní. Tras décadas de reconstrucción de la confianza, los Yamamadí colaboran hoy en el mantenimiento de las bases de protección a los Jimerimá, pero una de sus aldeas acoge a los estadounidenses que intentan entrar en el territorio de los Jimerimá para imponer su sectarismo religioso. Los Yarawara, unos 300, tienen una lengua de 11 consonantes y 4 vocales. Eran enemigos ancestrales de los Yuma, agricultores que además pescaban valiéndose de venenos vegetales. Sus aldeas, de unas 50 personas, son autónomas. Han adoptado como propios el fútbol y el vóley, y se han hecho grandes jugadores de estos deportes. Durante más de un siglo fueron explotados en la recogida del caucho y hoy se empeñan en que sus hijos aprendan portugués y matemáticas para nunca más ser engañados. Cada mes se juntan todos en Labre al mismo tiempo. Cobran salarios y pensiones, se abastecen y saludan a sus familiares. Cuando han gastado el dinero, vuelven a sus aldeas. El medio millar de Casararí viven en 4 aldeas en una tierra indígena delimitada, solo parte de la cual está dentro del municipio de Labrea. Los Banahuá, unos 200, se distribuyen en 4 aldeas, aunque en una de ellas vive el 70%, en 2 filas de casas con una pista de aterrizaje en medio. Son evangélicos. Gozan del increíble arte de la imitación de los animales para espantarlos o atraerlos. En las otras 3 aldeas pequeñas
están los que consideran inadaptados o conflictivos. Los Dení son unos 1.500 y estuvieron a punto de desaparecer en los años 90. Sus tierras, demarcadas en 2003, sufren continuas invasiones. Son cazadores y nunca se establecen en el mismo sitio más de 5 años seguidos. Las decisiones las toman colectivamente los varones adultos. Sus casas no tienen paredes y están sobrelevadas. Sus sepultamientos individuales parecen una choza. Los Suruajá fueron localizados en los años 80 por la prelatura de Labrea, tras llegar rumores de que una tribu estaba siendo acosada. Religiosos recoletos y miembros del CIMI convivieron con ellos hasta tener listos los estudios y la documentación para conseguir la demarcación de su tierra. Su aislamiento no es casual. Se trata de supervivientes de varios subgrupos unificados hace un siglo al refugiarse lo más lejos posible de las rutas de caucheros y madereros. Viven en una gran maloca cónica común. Su cultura exalta la juventud, la fuerza, la belleza. Eso también les provoca gran tensión y exigencia personal. El encuentro con los Suruajá se hizo de una manera documentada y respetuosa, sin violencia, y ha permitido comprobar las consecuencias dañinas de la metodología de las sectas. Una de ellas produjo una película llamada Hakani, a la que pertenecen estas imágenes, con información falsa sobre la cultura Suruajá, para promover una intervención sobre ellos. Los Paumarí eran los nómadas de las aguas, pescadores en las llanuras inundadas, ríos y lagos, con casas flotantes. Su lengua es muy particular y diferente respecto a los otros pueblos del Purús. Desde 1845 hay registros de contacto, siempre pacíficos. La ciudad de Labrea fue fundada en su territorio. Y se sabe que toda la Amazonia del siglo XIX se iluminaba con lámparas de aceite de grasa de tortuga, y los Paumarí eran los principales proveedores del producto. Al comienzo del siglo XX, su estilo de vida nómada era ya imposible, con las playas y los ríos ocupados por los caucheros. Las enfermedades los diezmaron y pasaron a deambular en pequeños grupos. Les valió la fama de perezosos y poco confiables. Una teoría sugiere que era su forma de resistencia pacífica a la explotación que sufrieron. Los Paumarí contemporáneos, en torno a 2000, comercializan pescado, tortugas, aceites o esencias vegetales y maderas a cambio de bienes industriales o procesados, alimentos, textiles, herramientas, motores o combustibles. La mayor parte de los indígenas de la prelatura de Labrea son Apuriná. Varias de sus tierras demarcadas están muy próximas a comunidades ribereñas o incluso a los centros urbanos, con una relación muy habitual con el resto de la sociedad. Hablan mayoritariamente el portugués. Sus tradiciones culturales y ritos tienen el componente real o simulado de la confrontación. Sufrieron grandes divisiones internas y éxodos, y luego sufrieron la violencia de los no indígenas con graves controversias con el poder público, con empresas privadas y sus trabajadores. Su cultura está especialmente amenazada por el desinterés de las nuevas generaciones hacia ella. O povo Apurinã hoje corre um risco muito grande de perder a sua língua materna. Los Apurina hoy corren el riesgo de perder su lengua. Es un gran desafío. 80% ya no hablan más la lengua. Y es donde a gente está intentando articular. El 80% no la habla. E intentamos, junto con otros órganos del gobierno federal y municipal y otras ONGs, que se estudie y se produzcan materiales didácticos para los profesores de las escuelas indígenas. Y así rescatarla. Para que puedan llegar hasta las escuelas de los profesores Apurinã, para que pueda haber un resgate. Queremos animar y fortalecer a la comunidad para que asegure ese don cultural que es la lengua. Ese seu
dom cultural que é a língua. Los pueblos indígenas y la Iglesia Católica han caminado de la mano durante los últimos 50 años. Se ha creado un ambiente de salvaguarda y conocimiento mutuo. Desde su perspectiva, los indígenas también hablan de la Iglesia y de sus misioneros como de compañeros del camino. Quería agradecer a todos los religiosos y religiosas que han estado con nosotros, comido con nosotros, vivido con nosotros, que nos han aclarado lo que debíamos saber de leyes y nuestros derechos que no conocíamos. Nosotros los vemos hoy como grandes guerreros de nuestra lucha. Dejaron su familia sin saber lo que les podría pasar. Sabemos que ese desafío era grande. Se lo agradecemos de corazón a todos, porque fueron hermanos de corazón que abrazaron nuestra causa que muchos no quieren abrazar, incluso dentro del mismo pueblo indígena. Parientes, hermanos, no quieren abrazar esa causa tan grande. Agradecemos a todos los padres y religiosos, al CIMI. Agradecemos mucho a sus familias y les pedimos que vean el valor que ellos tienen como nosotros lo vemos. Son grandes guerreros que están con nosotros.